Hola y bienvenidos a Oz Talks. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Yarisa Reyes, soy la directora nacional de diversidad, equidad e inclusión para la Alzheimer's Association. En celebración del mes de la herencia hispana, con nosotros hoy está un joven voluntario. El nombre de él es Juan y va a compartir con nosotros su experiencia cuidando de su mamá, quien fue diagnosticada con una forma rara del Alzheimer a solo los 39 años. Ahora, como voluntario de la Alzheimer's Association, Juan tiene como su misión crear conciencia, luchar contra el estigma y proporcionarle apoyo a las familias como la suya, quienes batallan con ideas erróneas sobre la enfermedad. Bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros y por favor, cuéntanos de tu historia. Gracias, Yaritza. Un gusto estar aquí de nuevo contigo para platicar de la historia de Alzheimer en mi familia. Te quiero dar las gracias a ti y a la Asociación de Alzheimer por tenerme aquí para esta primera edición de Alzheimer en español. Estoy muy emocionado y quiero compartir la historia de mi familia para ayudar a otras familias. Con esta enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común, para que las familias puedan entender un poquito más esta enfermedad y puedan conocer más de los recursos disponibles para ayudar a las familias en este gran reto que es esta enfermedad. Pues empezando desde que lo que yo sé de mi familia, y como tú dijiste, que es algo muy raro, porque es una mutación genética y es una de las tres mutaciones genéticas muy raras, raras, raras. Entonces, es el 1% de los casos, de todos los casos de Alzheimer. La mayoría de los casos suceden después de de la edad de 65. En mi familia, el Alzheimer ha pegado en los años 40. Empezó con mi bisabuelo en los años 1940, 1950. Y lo único que sé que sucedió con mi bisabuelo es que él terminó en un asilo. Ahí lo cuidaron como un hospital psiquiátrico. Y luego le pasó a mi abuelo, a Fernando Arriaga. Y también a él le pegó en los años 40. Y un poquito de mi familia, de dónde somos, perdón. Nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, y mi bisabuelo y abuelo, yo creo, nacieron en la Ciudad de México. Pero como decía, a mi abuelo Fernando Arriaga, él también le pegó en los años 40 los síntomas de Alzheimer y él falleció a la temprana edad de 48 en el 1988. Desde entonces mi familia no entendía o comprendía lo que estaba pasando con mi abuelo o por qué estaba pasando. En estos tiempos ellos le echaban la culpa a cosas como brujería o alguien hizo como algo de brujería con mi abuelo. Entonces no entendían por qué estaba pasando a tan temprana edad. Entonces, la generación que vio a mi abuelo enfermo, mis tíos y mi mamá, como ellos no entendían esa información, no pasó a la generación mía, yo, mi hermano, mis primos y eso. Entonces, cuando éramos jóvenes, niños, nunca pensábamos que también le iba a pasar a mi mamá. A mi mamá, ella, su nombre es Eva Adriana Arriaga y ella nació en Guadalajara, Jalisco. Creo que es un municipio o colonia de Tonalá. Y un poquito de ella. Ella fue 80s girls. Ella le encantó la era de los 80s, la música y todo eso, las películas de romance, comedia. A ella le gustaba mucho cocinar, bailar, hacer zumba. Una de las mejores personas que mucha gente conoció, la mejor hermana, la mejor hija, la mejor mamá, y la mejor amiga de muchas.
Entonces, como decía, cuando yo y mi hermano éramos jóvenes, niños, adolescentes, no pensábamos ni sabíamos de la enfermedad que le pasó a mi abuelo. Nomás sabíamos que él falleció antes de que mi hermano y yo naciéramos. Y a mi mamá los síntomas le empezaron a la temprana edad de 39, 40. Y otra vez quiero decir que esto es muy raro, que nomás pasa en 1% de los casos. Y a ella le empezó como en los años 40 con síntomas de ansiedad, ataques de pánico, pérdida de memoria corta, preguntaba mucho qué hora es o dónde estamos, en qué tienda estamos, cosas así, o ya comimos. Y en esos años pensamos que nomás era ansiedad o menopausia, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces éramos muy ignorantes porque le echamos la culpa a hormonas, menopausia y cosas así. Entonces yo empecé a ayudar a cuidarla junto a mi papá. Yo y él éramos principalmente los cuidadores en el año 2015. Y ahí empezamos a cuidarla. Y todavía en el año 2015 no entendíamos o sabíamos por qué le estaba pasando esto a mi mamá. Nomás sabíamos que también le pasó a mi abuelo. Y le echamos la culpa a varias cosas, a su estilo de vida o a su dieta o no hacía suficiente ejercicio o pasaba mucho estrés con nosotros, sus hijos y su esposo. Le echamos mucha la culpa a otras cosas porque no entendíamos esta enfermedad. Es algo que ocultábamos, que teníamos pena de que otras familias supieran lo que estaba pasando con mi mamá. Entonces, en el año 2015 al año 2018, esos años fueron los más difíciles para mí como cuidador de mi mamá y para mi familia, porque ahí empezaron los cambios de personalidad más agresivos, la pérdida de memoria, pero lo más difícil fue tener ayuda de los recursos comunitarios, porque, por ejemplo, un día una trabajadora social vino a mi casa porque yo pedía esa ayuda para mi mamá y para la familia. Pero esa trabajadora social vio a mi mamá joven, porque mi mamá todavía tenía 45 años. Entonces, como la vio joven a mi mamá, no nos dieron esa ayuda cuando empezó ese cuidado, porque ella todavía podía caminar, todavía se veía bien, no aparentaba que tenía esa enfermedad. Y no fue hasta el 2018 donde ya ella empezó a tener ataques epilépticos y empezó a ir a la sala de emergencia de los hospitales, que nos mandaron con el neurólogo mayor del estado de Indiana. Él se llama el doctor Brush. Y ese doctor finalmente nos dijo que era una mutación genética muy rara. Y ahí fue que finalmente entendimos por qué está pasando esto. Y te digo que fue un largo tiempo que mi familia sufrió y no sabía lo que estaba pasando, empezando con mi bisabuelo en los 1930, 40, hasta con mi mamá, hasta el 2018. Nomás llevamos 4 años sabiendo de esta mutación genética y entendiendo por qué está pasando esto, Yaritza. Wow, Juan, bueno, primero que nada, tiene que ser tan difícil, especialmente esa edad de 39 años, cuando todavía uno está trabajando, está con su familia, tiene tantos cosas que hacer. Entonces, dime un poquito, cuéntame un poquito del cuidado de tu mamá y. ¿Y cómo? Porque tú estabas bien joven en este tiempo. ¿Cuántos años tenías? Cuando yo empecé a cuidar de mi mamá, yo tenía 22 años. 22 Wow, años. súper joven, súper joven. Acabo,
Acababa yo de terminar mi bachillerato de química en la Universidad de Bloomington, Indiana. Entonces, ¿cómo pudiste tener ese tiempo para cuidar a tu mamá? ¿Tenían los estudios, buscando trabajo después que te graduaste? Eso es mucho para una familia, especialmente una persona tan joven. Cuéntame un poquito de cómo fue que trabajaste con tu papá para cuidar a tu mamá y cómo tenías ese balance en la familia. Sí, bueno, como tú dices, Yaritza, era de lo más difícil y especialmente porque en mi universidad, Indiana University en Bloomington, yo acababa de vivir mis mejores 4 años de mi vida. Era independiente, social, estudiaba y me la pasaba con mis amigos. Entonces eran los mejores 4 años de mi vida. Y ya después de eso, regresé a South Bend, Indiana, porque yo noté que mi papá necesitaba ayuda cuidando de mi mamá. Y antes de regresar, yo me gradué me especialicé en química y predental. Entonces yo ya iba a la escuela dental de Indiana, pero por la misma razón que mi mamá está enferma, mi plan era tomar un año de descanso de mis estudios para regresar a ayudar a mi mamá y mi papá. Fue entonces que yo dije que eso va para lo largo. Cuidar a mi mamá va a ser por muchos años y ahí fueron 7 años de cuidarla. Pero yo creo que todo, ya viendo para atrás, todo sucede por alguna razón, porque yo empecé a ser maestro en una escuela de prepa, de high school. Y entonces, como ellos necesitaban maestros, yo me metí a ser un maestro de química en la escuela de prepa. Y no fue ni ha sido mi mejor trabajo. Ser maestro es muy, muy estresante y toma mucha paciencia, pero fue algo que aprendí a hacer. Y terminé sacando mi certificado para enseñar en el estado de Indiana, porque yo vi que era lo mejor para mi familia, era lo mejor que yo fuera maestro para mi carrera también profesionalmente, pero mi principal razón de ser maestro fue que las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, todo ese tiempo yo se lo dedicaba a mi mamá, a cuidarla y ayudarle a mi papá. Mi papá es cocinero y a él le gusta trabajar en las mañanas, pero él tuvo que hacer el cambio de trabajar en las tardes. Así yo trabajaba en las mañanas, él la cuidaba en las mañanas y luego ya cuando yo salía, yo la cuidaba y él se iba a trabajar. Tomaban turnos. Tomamos turnos. Pero hubo un tiempo, Yaritza, que mi mamá se ponía agresiva, cambios de personalidad por la enfermedad, y ella no podía ver a mi papá porque se enojaba mucho, mucho, mucho. Entonces, hubo un tiempo donde casi me tocaba a mí cuidarla todo el tiempo, porque ella no podía ver a mi papá en esos tiempos. Algo muy difícil y estresante. No, también ser maestro, pero más ser cuidador de mi mamá. Sí, mucha gente no entiende que las personas cambian, el cambio que pasa a través de la enfermedad. Las personas pues tienen dificultad a hablar, tienen dificultad en decirte qué le molesta. O por si Sí. acaso, por ejemplo, si algún tipo de ropa le pica, ellos a lo mejor no pueden decirlo, entonces se vuelven agresivos porque no saben comunicar eso. Entonces es muy difícil y creo Sí, que tenemos que educar más a los cuidadores en esa instancia. exactamente. Yo y mi papá no sabíamos cómo cuidarla. Es algo de que yo y él aprendíamos al día al día. Entonces, de primero, cuando ella decía que, por ejemplo,
Sí, esta pluma, si ella decía que era azul, nosotros le decíamos, no, esta pluma es negra. O si algo la contradecíamos, pues. Y es algo que no se puede hacer con las personas que tienen Alzheimer. No, no las contradigan, nomás sigan el rollo y entren a su mundo en vez de forzarlos que entren a este mundo. Es mejor entrar al mundo de la persona que tiene Alzheimer's y llevarla bien, porque si contradices mucho, nomás es más estrés para esa persona. Sí, bueno, ¿y qué recursos piensas tú que fueron útiles para ti, para tu familia, para cuidarla? ¿Algún tipo de recurso que puedas recomendar que haya sido útiles para ustedes? Sí, pues en nuestro caso, yo digo que fue más difícil tener esos recursos, como mencioné anteriormente, porque como veían a mi mamá joven, era muy difícil aplicar como para seguro social, Medicare y Medicaid, pero en los casos después de la edad de 65, yo digo que hacer estas aplicaciones lo más rápido posible. Tener el seguro social, si es posible para esa persona, tener el Medicare y el Medicaid, trabajar con una trabajadora social que ojalá sepa cómo ayudar a esta gente, porque también a veces los trabajadores sociales no saben todo lo que tienen que saber para ayudar a las familias, y eso pasó mucho en nuestro caso, pero. El seguro social, el Medicare y el Medicaid nos ayudó mucho en el asunto financiero, porque es muy caro cuidar a alguien que tiene Alzheimer's. Y Cierto. nosotros tuvimos la fortuna de que yo y mi papá nos turnábamos en los primeros años y teníamos a una de mis tías y una de mis primas que nos ayudaban. Y así yo podía trabajar y mi papá podía trabajar, pero. En una familia donde nomás una persona va a cuidar a la persona que tiene Alzheimer, es muy duro en el asunto financiero para esa familia. Entonces, esos recursos para las finanzas. También hay otros recursos como grupos, ¿cómo se dice, Yaritza? Grupos Apoyo, donde, ¿perdón? grupos de apoyo. Grupos de apoyo, exactamente, donde puedes ir a contar tus problemas y hay otras familias que están pasando por lo mismo. Esos grupos de apoyo para las emociones es muy importante Sí. porque uno como cuidador se tiene que cuidar emocionalmente y físicamente. Uno tiene que estar bien de salud para poder ser buen cuidador. Sí, como dicen cuando te montas en el avión que tienes que poner, que si tienes que ponerte la máscara, te la pones tú primero antes de ayudar a otra persona. Así que tú tienes que estar saludable para poder cuidar de esa persona. So. Sí, es una de las enseñanzas más importantes que yo aprendí como cuidador de mi mamá, es que la salud de uno viene primero si uno quiere ser mejor para otros. Sí. Juan, entonces, ¿qué piensas tú sobre el estigma o los conceptos erróneos sobre la enfermedad, en particular en nuestra comunidad hispana? Yo pienso que nuestra comunidad hispana no tiene, la mayoría de las familias no tiene esa información o esa sabiduría de esta enfermedad. No, no la entendemos como la deberíamos de entender para enfrentar ese reto cuando sucede en la familia con nuestros queridos. Entonces, como en mi familia, le echamos la culpa a otras cosas como brujería o está pagando el karma de algo o algo hizo nuestros ancestros que lo estamos pagando ahorita, cosas así que no son la verdad, pues que tenemos que mejor entender la enfermedad, trabajar como equipo, en familia, quedarnos unidos, porque esta enfermedad es muy solitaria. La familia desaparece, los amigos desaparecen porque muchas veces la gente no quiere ver a sus queridos enfermos con esta enfermedad.
Es algo muy duro verlos desaparecer poco a poco. Pero la mayoría de los casos en familia y amigos es que se van apartando poco a poco porque ellos, mucho de mi familia y de los amigos de mi mamá decían que ellos querían recordarla como era antes de que se enfermara. Pero la verdad es que es mejor quedarse unidos y apoyarse a entender más esta enfermedad para lo principal es cuidar a la persona que tiene Alzheimer's, eso es, y a la familia que lo está cuidando. Claro. Bueno, Juan, sabemos que este domingo que pasó ahora mismo, estuviste en un maratón allá en Chicago. Cuéntanos un poquito de eso y por qué lo hiciste, por qué te uniste a este maratón para el equipo de All Stars. Gracias, Yaritza. Sí, ese domingo que acaba de pasar, hice mi primer maratón en la ciudad de Chicago y fue algo espectacular. La verdad, lo disfruté mucho. Mi familia que vino a apoyarme y mis amigos dijeron que lo disfrutaron mucho, que fue algo que ellos disfrutaron. Entonces, y aquí tengo la medalla para que Sí. vean que es verdad. Aquí tengo la medalla. No la compré, Tremenda. sí corrí los 42 kilómetros Wow. para merecer esta medalla. También quiero Increíble. compartir la camisa que hicimos. Aquí está. Oh, qué Y bonita aquí está la una con la foto foto. de yo y mi mamá. Y aquí dice, Run to End Alzheimer's, correr para terminar con el Alzheimer's. Me encanta. Y aquí está. Toda la gente que donó y Y muy de bonita la todo lo camisa tuyo. también. Muy bien. Entonces, yo corrí con el equipo de Alzheimer Stars, que es el equipo de la Asociación de Alzheimer's, y mucha gente donó a mi página. Creo que donaron $2,000 para que yo corra el maratón. Y creo que la meta era 1,750, pero esa meta mucha gente donó y creo que en marzo completamos la meta. Entonces ya no había manera de que yo me saliera del maratón. Ahora sí a fuerzas lo tuve que hacer porque mucha gente donó. Sí. Pero como te decía, fue algo espectacular. Lo disfruté mucho. Y la reta verdadera fueron las últimas 5 millas o 8 kilómetros. Ahí fue donde se me hizo más pesado, pero nomás estaba pensando en mi mamá y mi razón por la que hice el maratón en honor de mi mamá y trabajar juntos con la Asociación de Alzheimer's para que la gente sepa más de esta enfermedad y cómo combatirla. Wow, es increíble. Juan, yo sé que yo no lo podía hacer, pero te felicito por completar ese reto. Y bueno, gracias por estar conmigo aquí hoy y compartir tu historia y Sí, todo lo muchas que estás gracias, Yarita. haciendo. Sí, muchas gracias por todo lo que estás haciendo para crear conciencia, para abordar el estigma y brindar apoyo a todas las familias que pueden estar pasando por situación similar. Entonces, vamos a cerrar ahora porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero Ay. decirle a todas las personas que están escuchando que para obtener más información y recursos, por favor, comuníquese con nuestra línea de ayuda gratuita al 800-272-3900. Los especialistas de habla hispana están disponibles para responder preguntas y brindar apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tenemos una página web en español en alz.org/español. Bueno, otra vez, gracias Juan por compartir tu historia. Gracias, Muchas gracias Yaritza. a todos por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Yaritza. Un gusto Gracias. estar aquí con todos ustedes. Bueno, Gracias. hasta luego todos. Hasta luego.